Al volante, el magazine de autos de Deutsche Welle, los temas. Elegante carrocería para un escarabajo, el Romesh Lorenz. Nuevas tecnologías, el ZF Advanced Urban Vehicle. Y el nuevo Porsche 718 Boxster S. Porsche celebra el 20 aniversario de su serie Boxster. En la nueva generación le agrega un número al nombre. Ahora se llama 718 Boxster. En el diseño poco ha cambiado, pero sí en el motor. El anterior 6 cilindros fue sustituido por un nuevo 4 cilindros turboalimentado. Estamos en Portugal para probar el nuevo Boxster. El primero fue presentado hace 20 años. El nuevo viene con un par de modificaciones, una nueva suspensión y, sobre todo, un nuevo motor. El 6 cilindros fue sustituido por un 4 cilindros. Algunos se asombrarán, pero también con este motor y una potencia en el Boxster S de 350 caballos, divierte mucho manejarlo. Al fin y al cabo, el nuevo Boxster S tiene, a pesar de su motor más pequeño, 35 caballos más de potencia y 60 newtons metros más de par máximo. El cabriolet de dos asientos se luce con más potencia, menos peso y más eficiencia. Con la caja de cambios de doble embrague, acelera de 0 a 100 en 4,4 segundos. Velocidad máxima, 285 kilómetros por hora. Consumo homologado, 7,3 litros cada 100 kilómetros. Precio de la versión S en Alemania, 69.000 euros. La suspensión es ahora algo más firme. Además, viene con la gestión activa de suspensión PASM. La distancia al suelo se reduce en 20 milímetros y en el modo Sport Plus, la suspensión se endurece aún más y el auto toma todavía mejor las curvas. Con levas al volante, pueden también ponerse cambios manualmente. Nuevo es un pequeño botón giratorio para elegir diferentes modos de conducción. Conclusión en ruta, el auto se maneja con gran precisión y acelera como un cohete. No hay de qué quejarse. Ahora vamos a una pista de handling. Allí queremos llevar al Boxster S, al límite. En la pista de slalom, el instructor de Porsche, Matthias Hofsuma, nos demuestra qué efectos tiene la dirección un 10% más directa para el comportamiento de marcha. También responde bien a rápidos cambios de dirección. Y no se descontrola tampoco al límite. Ni siquiera un cambio de carril a 110 kilómetros por hora y sin frenar le causa problemas, si bien sobrevive un poco. Volvamos a la carretera. ¿Cómo ve Klaus en su conjunto el Porsche Boxster S? Mi conclusión, se trata de un Porsche 100%. Da lo mismo que tenga 6 o 4 cilindros. Es un deportivo de verdad. El futuro del automóvil está naturalmente por una parte en manos de los fabricantes, pero por otra también de los proveedores, que presentan ideas. La empresa ZF Friedrichshafen construyó un nuevo auto con muchos novedosos componentes, el Advanced Urban Vehicle. Estoy en la fábrica en Friedrichshafen, a orillas del lago de Constanza, con alguien que realmente tiene idea de este auto. Señor Gumpelsberger, usted desarrolló en gran parte este auto. Así es. ¿Damos una vuelta?
Podemos partir enseguida. ZF desarrolló el Advanced Urban Vehicle para mostrarles a potenciales clientes industriales diversas innovaciones. Una particularidad: el ángulo de giro de las ruedas de 75 grados y el resultante radio de giro de solo 6,50 metros. ¿No teme que con un radio de giro tan pequeño la gente choque más por no estar acostumbrada? No lo creo, porque el auto se maneja igual, pero con el gran ángulo de giro de la rueda se puede aparcar mucho mejor. Por eso se producirán menos accidentes de aparcamiento. Porque no se choca ni al auto de adelante ni al de atrás, como sucede ahora. Exacto. El Advanced Urban Vehicle se construyó sobre la base de un auto pequeño, pero ambos ya no tienen mucho en común. ¿Qué ha cambiado? Es un auto totalmente modificado. Tomamos la carrocería y montamos un nuevo eje trasero con tracción eléctrica integrada. Como adelante no tiene motor de combustión, pudimos instalar en ese espacio un nuevo sistema de dirección. Además, integramos baterías y algunos sensores que posibilitan la conducción automatizada. Entre otras cosas, desarrollamos una función que llamamos Prevision Cloud Assist, basada en el gran volumen de datos que ya están a disposición y que almacenamos en la nube. Un ejemplo: si usted recorre todos los días el mismo trecho, sabe exactamente cuán rápidamente puede tomar las diferentes curvas. Además, otros toman también la misma curva a una velocidad típica. Si un día usted se distrae o llueve, ahí no se puede andar tan rápido. El auto se lo advierte e incluso reduce la velocidad automáticamente. En el auto fue montada mucha nueva técnica. Y en el circuito de prueba todo funciona perfectamente y da la impresión de que el auto podría fabricarse ya en serie. Es decir, que si un fabricante viene y dice, sí, lo queremos, usted podría empezar a proveer las partes mañana mismo. Tan fácil no es, porque se trata de un prototipo, de primeros ensayos. Para pasar a la producción en serie, debemos realizar aún más investigación y desarrollo. Pero si un fabricante se interesa, podríamos realizar juntos esos trabajos de desarrollo. Llevaría, por lo tanto, otros 3 a 5 años trasladar la técnica del prototipo a la producción en serie. Otros sistemas se hallan ya a disposición en forma similar y muestran qué es posible actualmente. Como el nombre lo dice, el Advanced Urban Vehicle está pensado sobre todo para la ciudad. Y en la ciudad no se anda permanentemente con el auto, a menos que se sea taxista. Se anda un trecho, se va de compras, al trabajo o al cine. Es decir, hay que aparcar el auto. El Advanced Urban Vehicle puede ser comandado a través de este reloj inteligente y busca solo un lugar para aparcar. Ahora ha encontrado uno, pone la marcha atrás y aparca. Muy útil resulta el enorme ángulo de giro de las ruedas delanteras, pero también los componentes electrónicos desarrollados por ZF que evitan que el auto roce a otros durante la maniobra de aparcar. La electrónica recurre a sensores y así el auto aparca solo. Quedó aparcado, cuando se lo necesita de nuevo, sale solo del aparcamiento. O también me puedo sentar, girar el volante y, con una sola maniobra, salir. Una silueta conocida, el Volkswagen Sharan.
El de atrás no es lo mismo en negro, sino el Seat Alhambra, aunque ambos están basados en la misma plataforma. Ambos son fabricados en Portugal. La pregunta es entonces, ¿por qué el Charan cuesta en la versión básica unos 2.300 euros más que el Seat? Los dos tienen las mismas medidas exteriores y pueden encargarse también con 7 asientos, pero no al mismo precio. En el Charan, la tercera fila de asientos cuesta más de 2.000 euros extras. En el Alhambra, menos de 1.000. ¿Por qué? Bien, en el Charan, con la tercera fila, vienen automáticamente reguladores de temperatura en la segunda fila. En el Alhambra hay que encargarlos por separado. Ahí se puede ahorrar, a menos que se trate del modelo FR en el que vienen incluidos. En el FR le echaré un vistazo ahora al interior. Adelante. Típico de Seat, deportivo y elegante. Arriba tenemos materiales blandos, el listón negro se ve muy bien, pero aquí abajo quizás se note la diferencia de precio. Veamos lo mismo ahora en el Charan. A menudo la diferencia de precios en el grupo Volkswagen se debe a los materiales empleados en el interior. Bien, en realidad, salvo el volante, no hay grandes diferencias. El Charan tiene partes en imitación madera, pero se ven algo anticuadas. Examinemos los materiales, igual que en el Alhambra, arriba blandos, pero en el túnel de la transmisión también plástico duro. No lo hubiera esperado, dada la diferencia de precio. Pensé que el Charan estaría un poco mejor. Bien, nada puede hacerse. Demos una vuelta. Nuestro auto de prueba viene con el equipamiento superior llamado Highline. El motor, un diésel 2 litros de 110 kilovatios de potencia. Aceleración en 10,3 segundos de 0 a 100. El comportamiento de marcha del Charan convence. Pesa 2 toneladas, pero el motor diésel de 110 kilovatios bien puede con él. La caja de cambios nada deja que desear. Lo que tiene el Charan y no tiene el Alhambra es el control dinámico de chasis DCC, con el que puede variarse la dureza de la suspensión. Viene con tres modos, normal, sport y confort. Las diferencias entre los modos se sienten. El modo sport transmite firmeza y da más respuesta del asfalto. El confort se siente bastante blando, pero igual de seguro. Pero creo que no vale la pena gastar por eso más dinero. Agregándole una tercera fila de asientos y puertas corredizas automáticas, este auto cuesta en Alemania 44.390 euros. Si equipamos el Seat Alhambra FR de la misma manera, cuesta 41.245 euros. Nuestro Alhambra, por lo tanto, es 3.000 euros más económico. ¿Se nota esa gran diferencia de precio en el comportamiento de marcha? Grandes diferencias no constato durante la marcha. El modelo Alhambra FR viene con una suspensión deportiva, pero igual lo suficientemente confortable para largos viajes. Y da además, en mi opinión, al acelerar, una sensación de más dinamismo. ¿Cuál gana entonces en este duelo entre hermanos? Para mí, en esta prueba, solo hay un ganador, el Seat Alhambra. Transmite más dinamismo y deportividad y tanto en los extras como en el precio de compra, cuesta menos que su hermano Charan. I
Un pinchazo en un neumático puede amargar el día. Lo sé por experiencia propia. Hay que echar mano a un gato y herramientas. No así con los neumáticos DriveGuard de Bridgestone. El fabricante garantiza poder seguir rodando otros 80 kilómetros. ¿Cómo funciona? Nos lo explica un experto. Un pinchazo puede compararse con un agujero en una pelota saltarina. Sin aire, no salta. En el caso de un neumático, uno no puede continuar el viaje. Hasta ahora, los neumáticos Run Flat se fabricaban especialmente para determinados modelos. Con DriveGuard ofrecemos ese paquete de seguridad para todos. Para poder comparar qué impresión se tiene con un neumático dañado y con uno indemne, comienzo por andar con uno sin pinchazo. Debido a sus flancos reforzados, un neumático Run Flat ofrece más seguridad en caso de pinchazo. Hasta ahora se colocaban solo en algunos autos. Su mayor dureza limita el confort para los pasajeros, por lo que los fabricantes debían ajustar la suspensión especialmente para este tipo de neumáticos. Alcanza para experimentar la dinámica de marcha. Ahora probaré el DriveGuard bajo condiciones extremas. En el neumático delantero izquierdo introduciré un clavo. Me equipé para que no pase nada, pero al neumático sí que le va a pasar algo. Lo clavaremos aquí. Entró. Ahora lo sacamos. Hasta ahora valía generalmente que cuando se oía este ruido había que cambiar el neumático. Y eso lleva tiempo. Michelle hizo la prueba. Utilizó solo herramientas que normalmente se hallan a disposición en un auto. Al cambiar un neumático hay que tener cuidado. Quien lo hace al costado del camino puede ser arrollado por otro vehículo. Michelle necesitó 12 minutos para cambiar el neumático. Pero ahora volvamos al neumático Run Flat. Con laminillas refrigerantes en el exterior del neumático, Bridgestone pudo reducir el grosor de los flancos, logrando así una buena combinación de seguridad y confort. Por eso, el DriveGuard puede ser montado en todo vehículo que posea un sistema de control de la presión de aire. Solo este ruido indica que el neumático se ha dañado. Tengo una sensación rara. Es la primera vez que ando con un neumático Run Flat. Pero me queda claro que con este neumático puedo controlar mucho mejor el auto, a pesar del pinchazo. No hay que olvidar, sin embargo, que el neumático Run Flat solo está pensado para casos de emergencia y debe ser cambiado por uno nuevo a más tardar después de 80 kilómetros, una distancia suficiente para dejar atrás la zona de peligro. Cambiar un neumático no solo fatiga, sino que puede suponer también peligro de muerte. Los neumáticos Run Flat proporcionan más seguridad en la vía pública. Si bien no protegen de pinchazos, ayudan a no exponerse uno mismo a peligros en caso de que suceda. Damos una vuelta en una rareza automovilística hecha a mano de los años 50. La empresa Friedrich Rometsch comenzó en 1924 a construir carrocerías individuales. Algo usual entonces.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre la base del escarabajo, surgieron así cabriolets, taxis de cuatro puertas y carrocerías especiales. Un auto que le va a gustar. Así promocionaba Rometsch en 1957 su nuevo modelo, el Lawrence, que llevaba el nombre de su diseñador, Bert Lawrence. Efectivamente, le gustaba a mucha gente con su estilo estadounidense, entonces muy en boga. Pero debajo de la carrocería se halla técnica alemana de gran serie. Del escarabajo Volkswagen. A diferencia de los autos modernos, en el escarabajo, el chasis y la carrocería no conformaban una unidad. Quitando la chapa, sobre la base podía montarse otra carrocería. En 1950, Rometsch presenta el Vesco, la primera creación propia sobre la base de un escarabajo. Hasta 1957, construye a mano 280 unidades. Un éxito sensacional. Pero en 1955, Volkswagen saca un auto deportivo propio basado en el escarabajo. The Karmann Ghia by Volkswagen. Luego de presentar el Karmann Ghia también sobre la base del escarabajo, Volkswagen trata de complicarle la vida hasta a los competidores más pequeños. Rometsch no recibe más chasis, sino que debe comprar autos completos, que naturalmente son más caros y deben ser desarmados. Luego, Volkswagen tampoco le vende autos. Rometsch accede solo a través de intermediarios a los chasis que tan urgentemente necesitaba. Rometsch nada puede hacer contra la competencia de Volkswagen, que en un año vende 10.000 Karmann Ghias. Del Lawrence se construyen en 4 años solo 85 unidades. No puede extrañar. Construir un Rometsch llevaba 1.200 horas de trabajo. Un auto tan hermoso adentro como afuera, decía la publicidad de Rometsch, y con razón. Este lujoso interior tiene butacas ajustables individualmente, calefacción de serie, descongelador y un panel de instrumentos apoyado sobre goma espuma, hoy un estándar usual de seguridad, pero entonces toda una innovación. La chapa de la carrocería, completamente de aluminio, se apoya sobre una armazón de madera y metal. Las formas recuerdan el American Way of Life, por ejemplo, con un parabrisas panorámico y colas de pescado atrás. No obstante, el bello Lawrence siempre siguió siendo europeo. Todo algo más fino, delicado y elegante que en los ampulosos autos estadounidenses. La pintura de dos colores subraya el elegante diseño de inspiración italiana. Los colores podían combinarse a gusto del cliente. Bert Lawrence diseñaba, a propósito, sobre todo muebles. El Lawrence fue su único auto, un trabajo especial para su amigo Friedrich Rometsch. Con un volante Petri y equipamiento completo, también el interior satisface los gustos más exigentes. El Rometsch Lawrence es 15 centímetros más bajo que un escarabajo y da una impresión de gran deportividad, pero cuando se lo conduce, poco queda de ese dinamismo, pues está equipado con un motor de escarabajo de serie de solo 30 caballos. Este rinde un poco más con dos carburadores Solex 32, llega a 40 caballos. Ok. El motor mejorado de 1,2 litros desarrolla una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Un escarabajo solo llegaba a 110. El Rometsch Lawrence fue el último auto alemán con carrocería terminada individualmente en combinación con técnica de gran serie. Por eso es definitivamente un hito en la historia del automóvil. El Rometsch Lawrence.
una reliquia de los viejos buenos tiempos, cuando la terminación a mano aún podía pagarse. Solo por las 1.200 horas de trabajo necesarias para construirlo, deberían pagarse hoy más de 100.000 euros.